le queremos decir que queremos que los juicios sigan hasta que no quede ni un impune en nuestro país, militar y civil. Estamos ya en la era también de los civiles, en el momento. No queremos que quede nadie impune, porque ellos también provocaron muerte, tristeza, pobreza. Entonces también son responsables. Entonces, hagamos, digamos esperanza, pero también pensemos que el gobierno que viene, que nosotras no tenemos por qué en este momento opinar qué va a hacer o qué no va a hacer, sino esperar, porque está de parte nuestra de salir a la calle cada vez que tengamos que criticar o reclamar y no quedarnos adentro de nuestra casa. Todos siempre lo hicimos con fuerza, sin venganza, pero convencidas. Así que yo creo que esta marcha que es de la resistencia, pero que no es contra nadie, sino a favor de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la verdad y de este camino de memoria que estamos haciendo. Sigamos un rato hasta que Dios dirá a San Pedro, qué sé yo, acá en la plaza está el imprevisto. Pero juntos, juntos. Otra vez, mirémonos a los ojos y digamos, hay que forjar ese país que nuestros hijos e hijas, y antes que ellos, esas luchas juveniles que querían esa vida digna para todos y todos, que se realice. Bueno, escuchamos a Nora Cortiñas y uno los ve tan viejitas, ¿no? Como están las madres, pero la miraba Nora y pensaba, claro, 25 años de impunidad, 25 años en los cuales no se avanzó absolutamente nada, al contrario. Estaban los represores compartiendo estudios de televisión contando las atrocidades que hacían, ¿no? Sí, yo me acordaba cuando se hizo el primer juicio de este periodo, que fue el de Miguel Echecolás, al finalizar, después de leer el veredicto, cuando yo termino de leerlo, se acerca una madre cuyo hijo estaba desaparecido, pero no se juzgaba en ese juicio, el caso. Pero ella había ido a todas las audiencias. Claro. Entonces, cuando termino el veredicto, se me acerca y me dice, literalmente, se pone la mano en el pecho y me dice, yo tenía una opresión en el pecho 30 años, se me fue. Sí. Entonces yo le dije, Edna se llamaba, falleció ahora. Entonces le digo, bueno, Edna, está bien. No, me dice, se me fue. Entonces yo le digo, mire, yo tengo un infarto, si usted sigue hablando, ya tener otro. Vamos a... Porque realmente me parece que esto que relato es la forma más sintética, claro, de explicar lo que significa la justicia en acto, claro, la reparación. Como reparación. Sí. Esto, y me acordaba lo que decía Nora, porque también hay una cosa muy interesante. Por eso no hay que adelantarse demasiado en esto, más allá de alguna frase poco feliz que hemos escuchado. Pero lo cierto es, este es un proceso democrático, se votó en democracia, como decías al comienzo, y hay un presidente democrático. La Constitución Nacional tiene incorporado con el más alto rango la Convención de Derechos Humanos. De ahí surge que los juicios que estamos llevando adelante son absolutamente obligatorios para la República Argentina por los compromisos asumidos. ¿Por qué pensar que eso se va a modificar? Más allá de la base social que no lo permitiría. Yo estoy diciendo desde el punto de vista de la democracia. No lo creo, no lo espero y no lo quiero. Ahora, también otra de las cosas que sí se ha visto desde, como decisión política del gobierno que acaba de asumir es la remoción de la Procuradora General de la Nación, aduciendo que es una militante política. Por lo menos hasta hoy, 10 de diciembre, no han esgrimido otro argumento supuestamente descalificador para apartarla del cargo. Vos, como un hombre del Poder Judicial, ¿cómo evaluás esto, teniendo en cuenta las condiciones que tiene el ejercicio de la Procuración General de la Nación como un extrapoder? La Constitución es muy clara, aparte, en ese tema, no solo de la Procuración, o sea, de la justicia en general, de los jueces, de los organismos de extrapoder, como son la Defensoría General de la Nación y la Procuración General de la Nación, son cargos que ya lo han dicho todos, la gente que se le ha entrevistado ha dicho que no es un cargo que se pueda remover porque se le pide o se le presiona a alguien que se vaya, solo puede ser por juicio político. Pero todos nosotros podemos ser removidos por juicio político, así que es de perogrullo hablar del juicio político. Me preocupa la presión que pueda haber en ese sentido, porque además es pública, o sea, está en los diarios. Yo creo que no se va a concretar, no creo que la procuradora, además de que lo dijo ella, pero no creo ni que
deba hacerlo, ni que sea saludable como se pretende. Jamás puede ser saludable que un funcionario que tiene un cargo... Es más, si no les gusta que sea vitalicio, vamos a charlarlo, porque probablemente se pueda encontrar un sistema mejor, de que los jueces o fiscales o defensores no tengamos cargos vitalicios. Es un tema a discutir para la democracia. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver con decirle a un funcionario, usted se va. Funcionario que tiene un cargo que es vitalicio. No es democrático ese tipo de presión. Por eso yo, en lo personal, creo que ella no va a renunciar, no hay motivo. El trabajo que viene realizando las unidades que ha creado, tanto de trata como de género, como de lesa humanidad, ha sido un avance revolucionario en materia de intervención del Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, me parece que habría que argumentar algo más que una supuesta militancia política, que por otra parte no es mala palabra. Podemos hablar de un problema partidario, es decir, eso está bien. El juez no puede tener una afiliación partidaria. Pero tenemos ideología, tenemos una militancia por los derechos humanos y tenemos una militancia por la Constitución Nacional. Eso no es motivo para que nadie se vaya de su cargo. Otro tema, sacándote del tema de derechos humanos y, digamos, y relación política judicial, que vos has investigado mucho, que has intervenido, es el tema de regular todo lo que es la legislación en torno al tema de abuso infantil y a protección de las víctimas. Esto se ha avanzado en la legislación. Ahora, en la práctica, a diario, no te diría a diario, pero con mucha frecuencia aparecen informaciones periodísticas que dan cuenta que a veces los chiquitos son expuestos, no son respetados como tal. ¿Qué es lo que falta todavía aceitar entre ese poder judicial, policía, para que sea respetada la víctima como tal? Lo que yo noto, y a lo que vos te referís, yo fui autor de la ley que regula esto y que genera la Cámara Gesell como... Y esa ley prohíbe a los jueces, fiscales, policías interrogar niños abusados, ¿correcto? O sea, fue un cambio de modelo. Y hubo una cantidad enorme de obstáculos, que es lo que vos estás mencionando, y que tienen una sola razón, esos obstáculos, que es ideológica. Es decir, esa ley es producto, no da el tiempo ahora para contarlo, pero es producto de un caso de Bariloche que yo estaba juzgando, donde se maltrató brutalmente a una víctima, a una chiquita con retraso mental que fue violada, y a partir de ese momento es donde yo trabajé en la elaboración, tuve 5 años, porque había que cambiar el modelo, es decir, los chicos no debían ir a los juicios y no van a los juicios. Eso no alcanza, hay que cambiar la mentalidad de los que juzgan, la mentalidad de los que investigan. Y en la sociedad nuestra y en muchas sociedades el imaginario tradicional es misógino, es un imaginario masculino, es una visión de género masculino. Y esto es un problema, porque esto a la hora, de género y de edad, porque lo que vos decías de los niños no es solo que las niñas y los niños y adolescentes sufren en los procesos, sino que las adultas también sufren. Hace pocos días en el diario La Nación salió una nota de una niña de 15 años que fue violada y 4 años después, cuando está por ir a juicio, unos días antes, aparece diciendo me casé con el violador y el tribunal termina diciendo, bueno, el Estado no puede ir más allá de las partes, por ejemplo. Esto es en Tucumán hace pocos días. De modo que hay un imaginario que cambiar, que es el imaginario de la visión masculina. Las leyes fueron hechas por varones a lo largo de la historia, fueron aplicadas, interpretadas por varones y en estos temas, en su inmensa mayoría, violadas por varones. De modo que cambiar esa mentalidad es complejo, se está avanzando, ya te digo, legislativamente no tenemos problema. Argentina no por esta ley, por ninguna. La Constitución Nacional es más que suficiente como modelo de derechos humanos. El problema está en la aplicación. Ese avance yo creo que se va a lograr, entre otras cosas, cuando por cuestiones biológicas se vaya reemplazando cada uno de nosotros por gente más joven y con una visión inequívoca de género y de edad. Y a su vez, echando a los que hay que echar, que siguen pensando de esa manera. Acá hemos tenido la ciudad de La Plata hace muy poco, en este mismo año, con 2 jueces que han sido echados por la propia sociedad. O sea, sí, fue terrible. Fue terrible, pero evidentemente todos esos años que gente como esa juzgó, no debían estar en ese cargo en realidad, porque tienen un pensamiento contrario al modelo de derechos humanos. Por lo tanto, hay una falla en el sistema. Y yo creo que es hora de sentarse a analizar un sistema distinto de designación de jueces. Un sistema que garantice que la mirada, la cosmovisión de ese juez va a ser acorde a la Constitución. Parece una pavada, pero es un tema mayor.
Sí, evidentemente no es una pavada teniendo en cuenta algunos fundamentos de algunas sentencias, ¿no? La verdad que queda mucho por hacer. No, parece una obviedad. Parece, pero viste que lo obvio a veces pasa a ser revolucionario en algunos contextos. Totalmente. Ahora, decime, vos hacías alusión a que el tema de la cámara Gesell, es decir, que el chiquito no sepa que está siendo mirado y que está contando su historia, está, digamos, prescripto en la ley. Uh-huh. Ahora, ¿esto no se cumple en todos lados o no hay cámaras Gesell accesibles para que pueda hacerse en un lugar cercano a donde se produjo la denuncia? ¿Es tan caro poner una cámara Gesell? No, pasa lo siguiente. En primer lugar, lo que se modificó con esta ley es el Código de Procedimiento Penal de la Nación, que solo rige en la Capital Federal y en el Fuero Federal. Uh-huh. Cada provincia tiene su código de procedimiento y con estos años, esta ley es de 2003, tiene 12 años, cada provincia fue acomodando su legislación procesal a este tema. Está. El chico no es que no sabe que está siendo visto, la diferencia es que la ley prohíbe que se lo interrogue. El cambio de paradigma es, el derecho penal nos enseñó a interrogar testigos. El niño primero que no es un testigo, es una criatura. No jura decir verdad, ni mucho menos, es una criatura víctima. La base de esta ley es que los hechos traumáticos que vivió imposibilitan que se lo quiera comparar al testigo tradicional que le robaron un reloj. Entonces es necesario crear un sistema distinto. Eso fue lo que yo trabajé en su momento. La Cámara Gesell lo que hace es reemplazar el interrogatorio de 6 adultos, de traje y corbata, de un tema imposible de hablar, por un ámbito que ni siquiera es obligatoriamente Cámara Gesell, porque yo cuidé la terminología, es una sala con vidrio espejado, que sería la Cámara Gesell, o cualquier otro elemento técnico con que se cuente. Porque acá lo importante es la entrevista. Entonces, si es una provincia que no tiene Cámara Gesell, que hoy todas tienen, pero si no tuviera, tiene una cámara que cualquiera tiene, lo filma y se termina el problema. ¿Y el interrogador, digamos, tiene que ser un psicólogo? Un psicólogo especializado, pero que además no es interrogador, sino que entrevista. Esto costó explicárselo a las psicólogas, es decir, porque también son parte del imaginario social. Claro. Es decir, la justicia es muy intimidante hacia los profesionales que ayudan. Claro. Entonces, en general, las ciencias no jurídicas no son muy respetadas, pero una de las que menos respetada es, varias, son la psicología, la sociología, el trabajo social. Entonces, cuando esa gente hace las entrevistas y después va al juicio, es maltratada también en el juicio, muchas veces. Entonces, hay que cambiar la mentalidad porque pensar que el derecho es más importante que la psicología es preocupante. Bueno, falta muchas cosas por hacer, evidentemente. Y en esas muchas cosas por hacer, vos como representante del Poder Judicial, siendo presidente de un tribunal desde hace tantos años, ¿por dónde empezarías? Porque ha habido intentos fallidos, evidentemente, de modificación del Poder Judicial, donde los errores se pueden encontrar desde el tenor de los proyectos que se impulsaron y se aprobaron hasta la resistencia casi corporativa de parte del Poder Judicial. Ahora, hay una coincidencia en que hay que cambiar el Poder Judicial, por lo menos en coincidencia. Creo que los fines son distintos de quienes proponen cambiarlo. Pero obviamente, ¿por dónde empezarías una democratización de ese Poder Judicial? El propio Poder Judicial no quiere cambiar. Esto es inherente al Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es tradicionalmente conservador. Vitalicio ya está. Vitalicio. En muchos aspectos es reaccionario, además de conservador. Una parte importante, no todo, por supuesto. Y eso solo atenta contra la voluntad de cambio. Cuando se intentó democratizar la justicia, y lo recuerdo porque para mí fue un momento absolutamente de cambio, revolucionario, que es con las leyes de democratización de la justicia, el aspecto para mí más importante que tenía, que no lo podía creer, y fue votado en Senado y en diputados, fue que los consejeros representantes de corporaciones, en este caso eran de abogados, de jueces y de académicos, aunque los jueces son abogados, las 3 corporaciones son de abogados, aclaro para la gente, estos miembros del Consejo de la Magistratura, según esta ley nueva, iban a ser elegidos por votación popular. A mí me pareció fantástico porque me parece durísimo para la sociedad que un sector social que va a juzgar a otro sector social, porque lamentablemente
el Poder Judicial pertenece a un sector social que en general juzga a otro sector social. No, ese sector social, millones de personas que van a ser juzgados, no puedan participar en la designación de quien lo va a juzgar. Es tan sencillo como eso. Eso hoy no rige porque la ley fue aprobada, pero fue declarada inconstitucional. Eso creo que es una deuda. Es una deuda. Y yo te diría, no lo dije nunca públicamente, yo te diría, no sé si no es momento de empezar a pensar en elección popular de jueces. No solo de consejeros, de jueces. Porque estamos decidiendo la vida de las personas. Entonces las personas deberían poder participar más activamente en la designación nuestra, conociendo quién es cada uno. Quién es cada uno, qué hizo en su vida. Para sacarlo de esa cosa tan hermética, me parece que por lo menos se podría empezar a discutir el tema, más allá de la resistencia que generaría. Pero por lo menos le daría un viso de apertura, es decir, hasta el lenguaje que usamos. Es algo que irrita, y que irrita por eso, por lo conservador. Estamos decidiendo la vida de las personas, pero las personas no pueden decidir quién nos nombra a nosotros. Qué delicado. Estamos lejos de eso, porque para nombrar, yo te diría, no hemos nada, pero para nombrar a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya no sé si, qué van a hacer, porque ahora tenemos una Corte que es un poder del Estado que realmente está, no sé cómo definirlo. Más que chueco, ¿no? Porque tres jueces que tienen que tener unanimidad, o si no, llamar a conjueces para poder definir a partir de mañana. Yo te diría que si pudiera elegir un primer paso, sería sentarnos a discutir como sociedad el perfil del juez que queremos. Sí. El primer paso sería ese, porque definido el perfil, vos ya tenés un centro de atención, a qué apuntamos. Y eso es lo que te va a dirigir, qué te va a interesar del que vas a designar. Si lo que te va a interesar es que haya hecho cursos en Europa o que hable latín, etcétera, no va a ser muy acorde con el modelo actual. El modelo actual es el juez tiene que ser un hombre sencillo que conozca los problemas que está analizando y juzgando. El juez argentino y el de cualquier país cree que conoce todo eso porque por eso hay un estrado, estamos por encima. Hay que sacar los estrados, o sea, no podemos decidir la vida de la gente si no somos gente, aunque nosotros digamos para el afuera que somos gente. Para ser gente hay que sentir lo que siente la gente y para eso la gente tiene que tener la posibilidad de saber quiénes somos nosotros. Esto me parece a mí que es algo que está bien, usted sonreía. Yo de optimista lo que dice. No, me parece bárbaro. Yo lo comparto, muchas cosas las comparto. Me parece que teniendo en cuenta cómo reaccionan ante cualquier mínimo cambio, digo, esto es como, no sé, ahí se abroquelan y se arman directamente. Bueno, vamos a un corte en Notas Verdaderas y seguimos charlando en el próximo bloque con el doctor Carlos Rosansky.